Tecnología para la seguridad ciudadana, uniendo policía, municipalidad y comunidad. En la era de la tecnología, la seguridad ciudadana es una preocupación constante. Exploremos cómo las herramientas tecnológicas están transformando la colaboración entre la policía, la municipalidad y la comunidad para hacer nuestras ciudades más seguras y habitables. Problemática. El distrito de La Molina es atractivo para los delincuentes debido a su población de alto nivel socioeconómico y su ubicación geográfica. Los principales delitos registrados en el distrito entre enero y agosto de 2023 incluyen robo a personas, robo a domicilio, robo de vehículos, robo a establecimientos, robo de autopartes y otros delitos. La Gerencia de Seguridad Ciudadana cuenta con herramientas digitales desarrolladas en ArcGIS, AppSheet, Power BI. Las dos últimas son herramientas online que no tienen costo, solo el ArcGIS, licencia anual de 5.000 soles aproximadamente. En busca de un entorno más seguro y confiable para todos, se emprende un camino hacia la mejora progresiva de la eficiencia, efectividad y calidad de los servicios de la aplicación a la ley en las tres comisarías del Distrito de La Molina. Power BI es una plataforma de análisis de datos que se utiliza de manera efectiva en la lucha contra la delincuencia. Permite recopilar, analizar y visualizar datos relacionados a la seguridad ciudadana, como patrones de criminalidad, áreas de mayor riesgo y tendencias delictivas. ArcGIS, las diferencias con Power BI son la mayor de cantidad de datos que se puede subir. Las capas permiten mayor interacción y categorización. AppSheet le permite el desarrollo de formularios móviles que utilizamos para la captura de datos georreferenciados y a la vez son procesadas para la obtención de información que posteriormente se sube a las plataformas de ArcGIS y Power BI. Esto incluirá estrategias como el patrullaje policial, el patrullaje municipal, patrullaje integrado, el patrullaje digital mediante el uso de drones y cámaras de vigilancia avanzadas. La información georreferenciada, proporcionada por las herramientas digitales, permitirá identificar con mayor precisión los puntos críticos de inseguridad en el distrito. Logros obtenidos con las nuevas tecnologías. Reducción de la incidencia delictiva en un 5% comparado de enero a agosto de 2023, con 586 delitos versus los 618 delitos del 2022. Reducimos costos. El ejecutar el patrullaje integrado bajo esta modalidad representa un ahorro mensual de 55.000 soles y al año 660.000 soles. De enero a agosto de 2023 se han ejecutado 28.722 patrullajes municipales, 2.816 acciones operativas del plan La Molina Segura 2023, lo que incluye destello azul, sirena, protocolo bancario, parques seguros, patrullaje en linderos distritales, operativo delivery y patrullaje aéreo con drones. ¿Cómo hemos mejorado? Colaboración efectiva, uso de herramientas digitales, concientización ciudadana, análisis de datos en tiempo real, mejora en el seguimiento de operaciones, compromiso en la lucha contra la criminalidad. Conclusión. En un mundo cada vez más tecnológico, la unión del trinomio policía, municipalidad y comunidad es esencial para garantizar la seguridad y calidad de vida en nuestras ciudades. Juntos construimos un futuro más seguro y prometedor para todos.